Los diputados que integran la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, junto al fiscal general, el ministro de Seguridad y la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, evaluaron varias propuestas que tienen que ver con aplicar reformas a la ley penitenciaria del país para que ciertas acciones implementadas temporalmente como parte de las medidas extraordinarias se conviertan en permanentes. Les hemos externado a los señores diputados la necesidad de que cualquier solución de reforma permanente, esta busque un debido equilibrio entre los derechos y garantías de la población privada de libertad, por supuesto, pero también con el derecho de la ciudadanía. Dentro de las propuestas se busca también modificar el artículo 103 de la ley penitenciaria para incluir el régimen de máxima seguridad en los centros penales, que actualmente no se contempla. Lo que hay que tener mucho cuidado también es, en el tema de las medidas, es no otorgarle facultades, digamos, a autoridades administrativas como directores de centros penales que de alguna manera vayan a reñir con la ley. Y si se le otorgan algunas facultades a estas autoridades, creo que deben de ser verificadas o validadas por los jueces correspondientes. El régimen incluye restricciones en las señales telefónicas y en las visitas a los reos, además de la suspensión de traslados, así como la habilitación de centros temporales de reclusión. E incorporarlas de forma permanente a la ley penitenciaria. Y para tal efecto recibimos por parte de la Comisión de Seguridad Pública varias iniciativas en esa dirección. Consideramos también que estas propuestas de reformas deben ser revisadas en el ámbito también constitucional, que no vayan a lesionar algunos, digamos, derechos de imputados. No puede obligar a una persona, ¿verdad?, a participar en un proceso, digamos, de reinserción o de meterlo a programas si no quiere, ¿verdad? Yo creo mucho en la coordinación interinstitucional y que el abordaje de las diferentes problemáticas del país deben hacerse de esta forma. Además dijeron que para realizar estas reformas, que sería trabajo de los diputados de la legislatura 2018-2021, que tomarán posesión el próximo 1 de mayo, no es necesario esperar a que terminen los 6 meses de prórroga dados hace un par de semanas. Max Villalta, TCS Noticias.